queremos agradecer a la Policía Nacional del Perú por esta hermosa muestra de amor y solidaridad con el pueblo de Arequipa. En representación del señor alcalde, nuestra regidora, les da la más cordial bienvenida. Estamos seguros que el día de hoy es un día de amor, de fe y confianza. Que el día 6 de enero el niño siga en el corazón de todos los peruanos y todos los arequipeños. Que Dios los bendiga. Paz y amor para todos. Muy buenas noches, pueblo de Arequipa, niños de Arequipa, buenas noches. Les habla el rey Melchor. Traigo saludos para el nacimiento de nuestro niño Jesús. Espero que todos los niños arequipeños se estén como debería ser, obedecer a sus padres. Hemos visitado Reyes Magos, diferentes instituciones, hospitales, clínicas, albergues, asilos. En el asilo Lira he encontrado un anciano padre muy entristecido, que de repente alguno de sus hijos está acá y lo ha abandonado en el asilo. Me dice: tengo tres hijos, ninguno ha venido a verme en Navidad ni Año Nuevo. Tengo la esperanza de que el 13 de enero venga a visitarme por mi cumpleaños. Si ese hijo que me oye está acá, ojalá se cumpla el deseo de su anciano padre. Bien, en el hospital Goyeneche, un niño, le pregunto: ¿qué quieres de regalo? No quiero nada, me dice. Una bicicleta tampoco. Quiero sanar, quiero recuperar mi salud, estar en mi casa con mis padres. Yo les pido a todos los niños, obedezcan a sus padres, compórtense bien. Padres, hay muchos orando en los hospitales. Sus niños maltratan a sus esposas. Les pido que en este 2016 recapaciten, amen a sus hijos, amen su hogar. Igualmente, los hijos, sus padres. Y no, cuando estén en un se queden ahí, estén llorando. Por favor, cuiden mucho a sus niños. Dios bendiga a todos los niños de Arequipa y de todo el Perú y el mundo.